Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chávez de Jesús y esta es la previa del duelo entre Colombia y Perú por las eliminatorias. Para ubicarnos un poco, vale decir que Perú tiene las cosas un poco cuesta arriba ante los cafeteros en esta fecha. Hay ciertas bajas sensibles en el equipo titular y por ahí en el alterno como lo son Advíncula o Aquino. El calor del clima y de la gente colombiana también podrían jugar en contra y por supuesto el innegable nivel que tiene el rival cuando se lo propone. Sin embargo, existen también factores que generan el optimismo, como lo es, por ejemplo, el hecho de que Colombia no marca desde hace 5 fechas, o que también los últimos 2 duelos en su casa terminaron en empate. Además, vale también precisar que, en esencia, Perú no mostrará grandes variantes en la formación o la intención de juego. Así que, por más bajas que hayan, no creo que veamos una versión tan distinta de lo que ya tenemos acostumbrado del equipo de Gareca. Por último, ya lo he dicho 1000 veces, con miedo es lo último con lo que debemos afrontar este tipo de duelos. Porque si queremos llegar al mundial para estar entre los grandes, debemos vencer a los grandes de nuestra región. Y ahora vamos con 2 datos. El historial de duelos entre Perú y Colombia por eliminatorias tiene un total de 21 partidos jugados, con 3 victorias peruanas, 6 empates y 12 triunfos para Colombia. Y el único jugador nacido en Alianza Lima que le anotó a Colombia por eliminatorias es Guillermo La Rosa, que lo anotó el 26 de julio de 1981 en un empate 1-1 en el Campín de Bogotá. A la postre, este sería un resultado importante y clave para poder lograr la clasificación a España 82. Y antes de irme, quiero contarte que estas son las cuotas de Dorado Bet para este partido. Así que ya lo sabes, gana con Dorado Bet, Alianza Lima y Alianza History. Y eso ha sido todo por ahora. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos y ¡arriba Perú!